Hola, qué gusto poder saludarles de nuevo acá en Tiempo de Pádel. Para mí siempre será placentero el poder conversar con ustedes, contarles cómo está marchando el pádel acá en nuestro país. Tenemos varias notas con algunos padeleros, algunos que no jugaron nunca, otros que decidieron que por ahí estaba el camino y vaya que no lo han dejado nunca, nunca más. Así que bienvenidos, se viene un torneo oficial clasificatorio, ¿no? Buscando clasificaciones para torneos internacionales, de eso también vamos a hablar aquí en esta jornada de Tiempo de Pádel a través de Tu Cancha TV y tucancha.es. Enseguida estamos de regreso con toda la información. Estuvimos el día domingo en el CUPADEL, uno de los primeros clubes que hubo acá en nuestro país, en nuestra ciudad, y pudimos conversar con Santiago Morales, el gerente independiente del Valle. Él nos cuenta la historia de cómo se involucró con el pádel. Veamos, es muy interesante escucharlo a Santiago Morales. La verdad, yo creo que lo único bueno que me dejó la pandemia es jugar al pádel. Recordemos que no se podía hacer ningún tipo de deporte. Además, no hacía ningún tipo de deporte yo. Y bueno, en la pandemia hubo la euforia del pádel. Mi hijo jugaba y en un momento pues me enchufé y empezamos a jugar un deporte. Yo creo que es muy, muy apto para gente de mi edad que puede practicar un deporte sin mucho riesgo de lesiones, en la que compite con uno mismo. Uno quiere o trata de mejorar siempre para competir con uno mismo, no necesariamente con el resto. Es un deporte que une mucho. Todos los domingos aquí tenemos un grupo importante de amigos que disfrutamos de jugar al pádel. Es una decisión casi de vida, ¿no? Porque o se juega pádel o se va la primera vez y no le gusta y nos vemos nunca más, ¿no? Así es. Y si se queda para siempre, Santiago. Sí, yo creo que la mayoría de gente nos ha pasado eso, que probamos una vez. Así fue el caso mío, que vine caminando acá al potrero. Yo vivo muy cerca de acá y estaban jugando mi hijo. Le pedí un rato la pala, probé y ese rato me compré una pala y al día siguiente cogí clases. Así que me enchufé de una y bueno, sobre todo se hace muy buenos amigos, como te dije hace un momento. Es el tema social también, ¿no? Para intercambiar ideas del mismo juego y conversar algo más de la vida. Así está el pádel acá en Quito, ¿no? Así es. Bueno, yo juego pádel unas 3 veces a la semana. Luego que, como te decía, no realizaba deporte, me consumía mucho en el trabajo. ¿Mucho sedentarismo? Mucho sedentarismo, cigarrillo. Ahora cada vez dejo de fumar más. Este deporte que siento que me sienta bien para la salud, me desestresa y es algo increíble para mí. Varia gente independiente está jugando, ¿no? Sí, hay un grupo importante, jugamos también con ellos una vez a la semana. Hay gente que juega muy bien, por ejemplo, el profe del primer equipo es Diego Batayoli, juega bastante, bastante bien al pádel y bueno, algún otro grupo de gente, por lo general 12 personas podemos juntarnos para jugar al pádel. De los futbolistas lo vemos a Junior Sornosa, que sabe jugar. En algún momento sí, tengo entendido que Richard Schunk, que hace algunos años en Argentina, su padre, ustedes saben que en Argentina el pádel está hace algunos años. Ahí es Santiago Morales, el gerente independiente del Valle, el club más exitoso en los últimos años del fútbol ecuatoriano, también dedicados al pádel. Sabemos que Andrés Larriba también juega, que es uno de los dirigentes del conjunto rayado del Valle. Está ahí, ¿no? Como el pádel también les ha atrapado a varios dirigentes, hay que decirlo, del fútbol acá en nuestro país, al igual que algunos futbolistas. El caso de Hernán Galíndez, que juega muy bien, Luis Fernando Saritama, que juega también en la ciudad de Cuenca, sí, entre otros, porque el pádel tiene esa posibilidad de recibir a todo el mundo. A Andrea Valencia la vamos a ver a continuación. Ella jamás en su vida practicó nada de lo que sea deporte de raqueta y deporte en general, pero lo atrapó el pádel y esta es su historia. Sabes que yo creo que el pádel es un deporte súper competitivo, aparte que yo tengo que distraerme siempre,
Me gusta también que es muy social, he aprendido muchísimos golpes, los compañeros son súper chéveres, entonces yo creo que ese es el ambiente que nos lleva a seguir en las canchas. Y es un proceso que va a poco, o sea, de menos a más, se ve. Cuando ya te metiste en el pádel, quieres más y más, ¿no? Sí, y más que nada hay que confiar en el proceso, o sea, a veces uno se desespera en querer ganar siempre, en querer pegarle bien siempre, y no, en realidad es un proceso que vas aprendiendo. Mientras más juegas pádel, pues más aprendes. Siempre he dicho que más se pierde que se gana, pero cuando se gana está bien, ¿no? Cuando se pierde, uno coge experiencia, porque este deporte es de mucha cabeza. Entonces, cuando uno pierde, aprende a ver sus errores, mira sus videos y ve que se puede mejorar. Entonces, en el siguiente partido ya entra también con algo más de conocimiento. ¿Jugabas antes algún otro deporte de raqueta? No, ninguno. Eso te permite tener la esencia del pádel, ¿no? Así sí, resulta, ¿no? Es correcto, o sea, uno aprende desde cero, paredes, red, volea, bandeja, todo, entonces el rulo, la malla, entonces eso le da a uno un plus, que aprende pádel, o sea, no tiene otro movimiento por ahí, escondido. Y en esto está, si eres tu pareja, está contigo, juega contigo, están aprendiendo juntos. Sí, tenemos la ventaja que Rubén y yo siempre empezamos a jugar juntos, entonces nos ha ido súper bien, nos llevamos muy bien, compartimos en pareja, entonces a mí me encanta jugar con él. Dice que a veces no es bueno jugar con la pareja, ¿te ha pasado eso? No, sabes que Rubén tiene una personalidad muy estable, entonces es como que él lleva el partido adelante y yo soy la que tengo que estar ahí con la cabeza metida en el partido 100%, pero él es quien da como que el cómo de cómo llevar el juego. Hay que tener mucha tranquilidad, paciencia, ¿verdad? Así es, no desesperarse nunca. ¿Qué les dices a las mujeres que aún no se arriesgan al deporte? Tú empezaste de cero, desde ahí me parece que tienes algo que decir, ¿no? Sí, yo creo que confíen en ustedes. Yo no jugaba nada, o sea, en realidad hace 8 o 9 meses que yo empecé en el pádel, no jugaba, y confíen en ese proceso de ir poco a poco, o sea, no se desesperen. Es un deporte muy lindo, yo creo que aquí consigues muchas personas que, con las que te rodeas, con las que compartes, conoces gente, te diviertes, vienes de una tarde de trabajo y te desestresas totalmente. Entonces yo les diría que sigan, porque esto les va a encantar. Valencia, ¿no? Que está aprendiendo, además lo está haciendo muy bien. Este es un proceso. No desesperarse si piensan que van a perder. Así es. Uno en la vida se pierde, y en serio, bastante. Pero llegará un momento en que se gane. Ahí será bien bonito y se hará un repaso de cuál ha sido el caminar hasta llegar a ganar algo en el pádel, que va a ser bien bonito, se los aseguramos. A ver, también hubo acá en el pádel hay la modalidad de las quedadas. Primero, cuando uno se inscribe en una quedada, uno hay que estar viendo el teléfono ahí a qué hora abren la inscripción. Y en 3 minutos está lleno el cupo. Eso nos pasa a todos, se los puedo asegurar. Y en el Miravalle, pádel club, es igual, como en todos los clubes. Quedada de tal día a tal hora, una quedada mixta, enseguida todo se llena, el cupo rápidamente. A mí me pasa en la quedada de los domingos en el Cupa. En el Miravalle hubo una quedada a propósito, ¿no? que la ganaron Valentina Arias y Daniel Guerra. Yo empecé jugando pádel hace unos 10 meses y empecé porque, bueno, mi esposo es fanático de pádel, así que era o unirme, no tenía de otra, y terminó siendo mi vicio. Así que así es como inicié yo. Bueno, ¿y tú? Yo en realidad vengo del tenis. Antes jugaba tenis, entrenaba y, bueno, desde chiquito fue el deporte que me habían inculcado un poco en casa, pero a raíz de la pandemia, que el tenis se truncó un poco, encontré el pádel, que, bueno, se empezó a poner de moda, también empezó a gustar. Ya llevo jugando como 1 año y medio más o menos, decidí empezar a entrenar y ahora pues estoy contento también, enviciado, como dice mi ñaña. Bueno, y ahora cuéntenos, ¿qué tal estuvo esta quedada? Chévere, sí, estuvo muy buena. Realmente veníamos jugando hace algunas fechas y queríamos ya ganar. Y bueno, hoy se pudo. Chévere el nivel. Bueno, ¿y qué te pareció?
Estoy muy contento, la verdad. Bueno, ya habíamos logrado ganar una vez. Las últimas veces no habíamos tenido tanta suerte. Perdimos entre los últimos partidos y nos habíamos quedado con la pica. Entonces, sí, hoy fue un triunfo importante otra vez para recuperar esa confianza y pues tratar de seguir subiendo. ¿Siempre vienen acá a Miramar o van a otro club? Bueno, yo creo que ambos jugamos en todos los clubes posibles. Sí, pero generalmente, bueno, yo entreno aquí en Miravalle, entonces aquí es donde más juego, pero de ahí pues jugamos en otros clubes también. ¿Qué tal los profesores? Súper chévere. Bueno, yo entreno con Mauricio Pérez, así que bueno, yo ya voy entrenando con él unos 6 meses y realmente el hecho de entrenar te cambia mucho los golpes y entender de una manera como más estratégica el pádel, así que súper bien. Bueno, finalmente, la invitación para que a través de Tiempo de Pádel las personas, los hombres, las chicas, se unan más a este deporte que realmente es una comunidad en donde está empezando acá en nuestro país y cada vez tiene más adeptos. Sí, bueno, en verdad el pádel yo creo que es un deporte súper bonito, súper vicioso. Creo que no he conocido a alguien que empiece a jugar y que no se enganche en el deporte. Es un deporte que aprendes a jugar súper fácil y que también haces como muchos amigos, es súper social. Entonces, pues nada, sí, que es un deporte súper chévere y que se animen a jugar. Sí, igual que como dice Davale, realmente es un deporte súper dinámico, súper divertido y sobre todo los clubes le dan muchísimo movimiento. Entonces, a donde vas siempre hay quedadas, hay jornadas, hay americanos. Entonces, siempre hay muchas opciones para jugar, para conocer nueva gente, para ir intercambiando de pareja, de juego. Y también, pues obviamente que puedas con eso ir subiendo tu nivel e inscribiéndote a los torneos que ya van siendo nacionales y un poco más de nivel. Entonces, sí les invito a todos a que formen parte, realmente es un deporte súper lindo y yo creo que a cualquiera que juegue desde la primera vez les va a encantar. Y entiendo que esas lágrimas son de emoción, Ismael. Estoy muy feliz por haber logrado esto. Traer a más chicas jóvenes a que les guste hacer deporte. Es un privilegio poder representar al Ecuador. También sí tengo sobre mis hombros un peso enorme de llevar la bandera del Ecuador. Que todos nosotros, todos los ecuatorianos, seamos los mejores hinchas de nuestros deportistas. Vamos a hablar de la actuación de los ecuatorianos semana a semana en el fútbol del extranjero. Los que están en Norteamérica, los que están en Sudamérica, los que están también en el viejo continente, en Asia. Vamos a tener a todos precisamente los que están regados por el mundo. Además, vamos a repasar las actuaciones de las selecciones ecuatorianas nacionales. También vamos a presentar una nota a Karen Querubín. Ella está empezando en el pádel y va y disfruta también cualquier cancha de cómo lo vive al pádel. Veamos esta nota. Bueno, yo trabajo en Epsilon, entonces tengo mucha experiencia con lo que es pádel, hace un añito más que todo. Al inicio no conocía mucho del deporte, pero de a poquitos le fui cogiendo mucho amor y me terminó gustando muchísimo. Empecé viéndolo y tengo unos 4 meses aproximadamente jugando. Bueno, ¿y cómo ha sido el progreso en estos 4 meses? Bueno, yo creo que al inicio es un poquito difícil porque da vergüenza. También el hecho de que no tienes mucha gente con quien jugar, ni todos los clubs tienen gente inicial, pero ha sido algo muy chévere porque conoces gente bonita, haces tus amigos, empiezas a hacer jugadas y eso es lo más chévere de todo. ¿Qué es lo que más te ha complicado dentro de ya estar en la cancha? ¿Qué golpe o no sé si el cristal? ¿Qué es lo que más te complica? Yo creo que un poquito las bolas rápidas. Cuando tienes bolas rápidas, lo que es el cristal, las bajas más que todo. Bueno, y me imagino que estás con profesor o así empezaste. No, la verdad empecé muy empíricamente porque tengo gente muy cercana a mí que juega mucho pádel, entonces me metió mucho en el mundo y les gusta enseñarme y todo. Bueno, ¿y a qué actividad estás dedicada? Sí, estudio también. ¿Qué estudias? Contabilidad y auditoría. Ah, ya, chévere. Y lo del pádel, ¿cuántas veces a la semana juegas? Juego unas 3 veces a la semana aproximadamente.
Chévere. ¿Y qué mensaje les puedes dar a las chicas? Porque esto es un deporte que cada vez hay más mujeres dentro de esta actividad, para que les invites a través de Tiempo de Pádel y vayan a cualquier club a poder hacer este deporte. Claro que sí. Bueno, las invito a todas que se diviertan, que aprovechen, que creen bonitas amistades, porque uno crea muy bonita y conoce muy bonita gente dentro del pádel. Que no se desanimen, que al inicio sí, digamos, da vergüenza no saber jugar o querer de pronto dañarle el partido a alguien, pero de a poquito se va aprendiendo y uno aprende a disfrutarlo. Así es, de a poco, paso a paso, se tiene que uno dedicar a esta actividad del pádel, que es muy bonita. Vaya, ya vienen las vacaciones, vaya con sus chicos. Hay diferentes actividades, ¿no?, en los clubes de pádel de acá de nuestra ciudad, que usted puede aprovechar, llevarlo a su hijo a los campamentos, y de paso usted también realiza un campamento y va a aprender a jugar pádel. Estamos seguros de aquello. Presentamos, tenemos lista la agenda, pero recuerden antes, escríbanos a nuestro correo electrónico tdp@tucancha.es y también pueden observarnos en Tu Cancha TV. Toda esta plataforma dedicada al pádel. La agenda de inmediato. Sí, está la membresía y beneficio de 2023 en el Q-Padel, con 50% de descuento en las quedadas, 10% de descuento en tarros de bolas y productos seleccionados. Solo los miembros pagan la mitad del valor de su parte de la reserva. Incluye también en horarios con promociones. Puede descargar la aplicación en Google Play y Apple Store, en la aplicación Q-Padel. Ahí está el valor de la membresía mensual, semestral y anual. ¿Están listos para jugar pádel? Está la inauguración del torneo, el tercer torneo nacional, que se va a realizar en las instalaciones del Urban Pádel a las 11 horas, será este 24. Esta invitación la realiza la Asociación de Pádel de Pichincha. Y hay una liga de pádel femenina en el Cumbayá y en el Central. Estos son los clubes socios, con nuevos formatos, con un nivel regulado, reglas claras y grandes premios. Jueguen y asciendan oficialmente de categoría. Demuestren ser los mejores y ser las mejores jugadoras de pádel en esta liga de pádel femenina. Y está el campamento vacacional de la Cúspide, este nuevo club de pádel acá en Quito. Además, tiene una canchita de indoor fútbol también y va a este campamento vacacional, que incluye un kit de bienvenida, materiales didácticos y deportivos, refrigerio, seguro de accidentes personales, no incluye el transporte. De lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas, $87 es el costo en la cúspide, este campamento vacacional. También está el torneo del Sur Pádel, el sábado 24 y 25 habrá campeones. Premio para los campeones, que son un bono de $100 en producto Nox para cada jugador, una noche gratis para cada jugador en Villa Violeta, allá en Pedernales. Son unas villas maravillosas. Y los campeones también del Pactau tendrán una camiseta oficial del Club Sur Padel Club para los subcampeones igual. Es torneo de cuarta categoría. Inscripciones al 099-906-5467. Y ahí con la agenda de este fin de semana y lo que se viene en los campamentos, nosotros cerramos este informe de Tiempo de Pádel a través de Tu Cancha TV y tucancha.es. Un abrazo grande como siempre y un abrazo de esos de Smash por 3. Que la pasen bien.